Bueno, estaba un poco ausente, perdido, pero ya volvimos y volvimos recargados. Estamos hoy aquí en el parque de Universal Studios y viene un video espectacular para que me acompañen. Estas zonas de restaurantes, esto de la entrada aquí del parque Universal, aquí en City Wall. Este restaurante es mexicano, más que todas estas zonas de puros restaurantes. Todo esto es de puros restaurantes, ya les voy a mostrar más o menos las fachadas, muy bonito todo. Pero les recomiendo mucho este restaurante mexicano, se llama Antojitos, auténtica comida mexicana. Muy rico y la verdad, puede compartir en familia, con amigos, como vengan. Un plato se puede compartir para dos personas. Mire, está bonito ese carrito. Y aquí hay más restaurantes para que puedan disfrutar. La verdad es una experiencia muy bonita. Bueno, les cuento. Pues llegamos aproximadamente a las 9:30, casi de la noche. Y un dato muy importante es que después de las 6 de la tarde la entrada es gratis. Y se ahorran la entrada y se ahorran también el parqueadero. Más o menos el parqueadero son unos $25 aproximadamente. Entonces es un dato muy importante para que sepan las personas que quieran venir y dar un paseo en este magnífico parque en City Wall, aquí en Universal Studios. Entonces, para que vengan, disfruten en familia, con sus hijos, con sus amigos, con todas las personas que quieran venir a conocer este magnífico parque. Allá queda Universal Store, donde venden cosas o artículos que venden adentro de los parques. Allá tenemos otro restaurante. Aquí tenemos un lago muy bonito. Y al frente tenemos el Hard Rock. Y me llama mucho la atención es este restaurante. Este restaurante es muy bonito. Miren la fachada tan hermosa, que es una fábrica de chocolates. Tenemos el Hard Rock. Y hacia este lado, otro restaurante. La verdad es algo muy, muy bonito. Muy, muy hermoso. Bueno, recuerda que este parque queda aquí en Estados Unidos, en Orlando, Florida. Entonces, les sigo mostrando este maravilloso lugar. Mire lo que les decía del lago. Es un lago hermoso en el cual hacen el paseo por estas barquitos, por estas lanchitas. Otro restaurante. Vamos a dar un paseo en este maravilloso lago. Esta es la parte de la cabina. Esquizamos con la gente del pueblo, la gente del pueblo. ¿Qué? Dijo que íbamos al hotel. Sí. ¡Daddy! ¡Daddy!
El paseo que acabamos de dar en esa lanchita que está ahí en ese bote tan bonito es los que vienen y se hospedan aquí en este maravilloso hotel, que ya se lo muestro con detalles, y dan el paseo por este maravilloso lago. Este otro restaurante que encontramos acá. Y mire esta belleza. El logo icónico de Universal Studios. Bueno, la verdad siempre ha sido mi sueño conocer, venir a estos maravillosos parques, y mire, todo siempre es en el tiempo de Dios, cuando Él decide cuándo debemos estar en estos sitios. Y mire, hoy estoy acá disfrutando y conociendo estas maravillas, como lo estamos viendo acá, que es aquí en Orlando, Florida, en Universal Studios. Qué cosa tan hermosa. Y este es el Café Hard Rock, aquí en City Walk. Mira, aquí es el shopping de Hard Rock. Tiene camisetas, buzos, gorras, diferentes cosas aquí en Hard Rock. Mire, este traje, ese atuendo, usó Shakira en el 2012 en un tour que hizo como contribución a la Fundación de Pies Descalzos en el año 2011. Y así como Shakira, hay también varios artistas en el cual pues permanecen aquí su ropa, algún atuendo que usaron ellos durante un concierto o gira. Bueno, esta es la fábrica que le digo de chocolate, pero en sí es la fachada, ya que es un restaurante por dentro, en el cual quiero que observen que es muy muy bonito, me pareció espectacular esta hermosa fachada.
Bueno, ya vamos a entrar aquí a este restaurante con la fachada de la fábrica de chocolates. También les digo, solamente es como la entrada en City Wall, ya que pues aquí hay más parques adentro, que está Universal Studios, está también lo de Harry Potter, pero solamente quería que vieran un poco de, pues de esto, ya que a la hora que llegué es muy tarde para entrar a esos parques. La idea es venir un día entero y aprovechar todas las atracciones que trae estos maravillosos parques. Pero ya con este pequeño abrebocas, se imaginarán cómo es por dentro. Entonces, vamos a entrar para mirar cómo es este restaurante. Y aquí está todo lo referente a chocolate. Miren estos dulces, excelentes postres. Y la especialidad, que son como especie de malteadas, lo que hacen acá. Esa es la especialidad de la casa. Vamos a seguir observando acá. Todo lo que tienen acá espectacular, mire. Para antojarse de todos esos deliciosos dulces y chocolates. Mire, galletas. Alfajores. Dulce, dulce, que en Colombia le decimos algodón de dulce. Viene en pote y todo relacionado con dulce. Mira toda la infraestructura que tiene este hermoso lugar. Así como lo ve afuera, se parece que adentro todo referente a una fábrica o industria de chocolate. Mire, esa es la famosa maltea que venden acá, en esta fábrica de chocolate, y viene con cremita, con sus galletas, con galleta Oreo también triturada, con su crema y por dentro con el sabor de su elección. Se ve súper deliciosa. Mira esta avioneta, súper, súper bacana. Bueno, así finalizamos este pequeño tour aquí en City Wall, en los parques de Universal Studios. Como les dije, solamente era la entrada, ya que pues para entrar a los parques hay que pagar dependiendo a cuál parque quiera entrar. Pero fue una experiencia muy bonita, fue un abrebocas para las personas que quieran venir a hacer este pequeño paseo. Lo pueden hacer después de las 6 de la tarde para que no paguen entrada y se ahorren lo del parqueadero. No olviden suscribirse a mi canal Iván RH, que va a estar acá, y también a mis redes sociales como Facebook e Instagram, porque vienen videos maravillosos. Entonces no olviden suscribirse, compartir, darle like y comentar qué tal les pareció. Gracias, nos vemos en un próximo video.